Este sábado se cumplirán 100 años de la colocación de la primera piedra del edificio que alberga al Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. El inmueble, con gran valor arquitectónico y artístico, es sede del Consejo General Universitario y del Museo de las Artes Musa. De acuerdo con diversos escritos sobre el edificio, durante la Revolución Mexicana, el gobernador y comandante militar del Estado, Manuel M. Diegues, dentro de un amplio programa de reformas sociales, declaró a la educación de interés público y, entre diversas acciones, ordenó la construcción de dos escuelas primarias, una enfrente de la otra. El domingo 20 de septiembre de 1914, de acuerdo con el boletín militar de esa época, Diegues colocó la primera piedra. El discurso estuvo a cargo de Enrique Díaz de León, quien años después fue designado el primer rector de la Universidad de Guadalajara. El edificio, del lado sur, recibió el nombre de Escuela Reforma. La construcción estuvo bajo la dirección del ingeniero Alfredo Navarro Branca. Posteriormente, con la idea de hacerlo funcionar como palacio legislativo, fue modificado por los arquitectos Aurelio Aceves y Rafael Ursúa, miembros destacados de la Escuela Tapatía de Arquitectura. Su estilo corresponde al neoclásico francés del siglo XIX, predominante de la época en esa zona poniente de Guadalajara, donde estaban creándose nuevas colonias. En 1936, el edificio obtuvo una de sus trascendentes riquezas artísticas con la obra de uno de los grandes muralistas de México, el zapotlense José Clemente Orozco. El artista plástico pintó en la cúpula los murales que se conocen como el hombre creador y rebelde, donde se representan cuatro figuras masculinas relacionadas con la docencia, la técnica, la ciencia y la rebeldía, y en el estrado plasmó el pueblo y sus falsos líderes. Este es uno de los tres inmuebles de Guadalajara que cuentan con obra del artista junto con el Instituto Cabañas y el Palacio de Gobierno. En 1937, el gobernador Everardo Topete lo asignó oficialmente a la UDG, para que fuera la sede de la Rectoría, Servicio Escolar y de algunas facultades, entre otras dependencias. En 1952, diferentes instancias fueron trasladadas a nuevos espacios y quedaron en el edificio la Rectoría y algunas áreas administrativas. A partir de 1994, albergó también al Museo de las Artes, y en 2013 se determinó que el uso del edificio, sede de la Rectoría por alrededor de 76 años, se dedicara a fines primordialmente culturales y se denomine como Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. La administración de los polígonos del inmueble está a cargo de la Rectoría General, del Presidente del Consejo General Universitario y del Museo de las Artes. En el insigne Salón de Actos de la UDG, denominado Pananinfo Enrique Díaz de León, el máximo órgano de gobierno reconoce a sus doctorados honoris causa, a sus maestros eméritos, analiza y aprueba la normatividad universitaria, los presupuestos, así como la apertura y actualización de sus programas de estudio. Ahí se llevan a cabo también conferencias magistrales, actos institucionales y actividades especiales. Han subido al estrado del recinto más importante de la Casa de Estudios destacadas personalidades del ámbito local, nacional y extranjero, como premios Nobel, científicos, humanistas, escritores, y presidentes de diversos países. El edificio se ha convertido en uno de los grandes patrimonios y símbolos de los jaliscienses y del pensamiento y trabajo de la UDG. El rector general de la Universidad de Guadalajara, maestro Itzcoatl Tonatiú Bravo Padilla, ha señalado sobre el inmueble que a partir de 1937 esta representativa construcción se convirtió en un espacio fundamental para el desarrollo de las funciones académicas y de difusión del conocimiento y la cultura. Da cuenta del paso del tiempo de nuestra institución y constituye uno de nuestros principales emblemas de identidad universitaria. Señal informativa.